السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إرمانوس إرمانس سينيورس إي إن النمبر دي الله الكم بسيبو المسي كورديوسو على بارس أياس إنيبرسو إي دوي تستميني دي كي نو أي ماس ديوس كي الله سولو، سين كمبنيرو سين سوثيو يا تستيقو كي محمد إس السيربو البروفيتة المنسخيرو دي الله ديوس برا تورس لاس خنتس عليه الصلاة والسلام لباث إي لاس bendecir a la con él y a su familia, a sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos, hermanas, señoras y señores, hoy vamos a explicar al ma'un, que significa la ayuda, la cooperación, el abullo, el saborte. El ma'un, capítulo número 107, y es una sura de siete versos, hablando en general. De ella, sobre aquellos que niegan el día del juicio final, el día de la resurrección. Hermanos y hermanas, señoras y señores, los científicos dicen que Surat al-Ma'un es Macqui, capítulo. También, hermanos y hermanas, en general, el del Corán es una misericordia para los gentes, para las gentes y los esclavos de Dios que incluía todo lo que es bueno y conocido y prohibió todo lo malo y malicioso. El Corán también mandatos por los derechos de los orfanos y los pobres. Surat al Ma'un, capítulo al Ma'un habla sobre los derechos de los orfanos y los pobres. También Surat al Ma'un habla del Castigo de aquellos que descuidan orar al Salah, oración. Hermanos y hermanas, la razón, la ocasión de este sura, este capítulo sobre el maun, algunos estudiosos dijeron que ha revelado en uno de los líderes de La Meca llamado Al As ibn Wa'il al llamado al ibn al Pero algunos dijeron que ha revelado en Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb, quien solía sacrificar un camino cada semana, pero no daba nada a los yurfanos. Pero cuando Abu Sufyan los beneficaría, si sí le dieran caridad. إخوة وأخوات، الآن مع سيمبلي إكسيكليكاسيون ديال كابيتولو، كابيتولو سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ؟ أَبِيسْتُو آ كِيين نِيغا لا رينديسيون ديال كونتاس. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. إِسْأَلْ الك ديسبيرسيا آل يورفانو. ولا يحض على طعام المسكين إنه أذارد دي كومير المندي فويل للمصلين كي رثان كي الذين هم عن صلاتهم ساهون سياند نجلي خانتس الذين هم يراؤون. Esos que hacen ostentación, ma'un, y niegan la ayuda en Ahora, hermanos y hermanas, señores y sois, con el extra explicación de surat el Ma'un, capítulo el Ma'un. Allah dice: ha visto a quien niega la rendeción. De cuentas, al din, día al Se refiere a aquellos que niegan, niegan el día de la uh, resurrección, ya que no creen en lo que aquí Allah le ha revelado a sus mensajeros y profetas. Y entonces Allah dice: despercia al irfano. Aquí, hermanos y hermanas, Dios explica que aquellos que han negado a la religión de Dios, ellos son los que ofenden los irfanos con toda violencia y crueldad, donde toda la miscordia ha sido quitada de sus corazones. Hermanos y hermanas, entonces el tercer verso dice, y no exhorta a dar de comer al mendigo. Incluso si la persona no puede darles a los pobres, debe invitar y llamar a otras para darles a los pobres, inicitados, a los pobres. Y, y luego, hermanos y hermanas, versos hablan sobre aquellos que son en, descuidados en su oración, diciendo, lil musallin", pero hay de aquellos que rezan, siendo negligentes con su oración, aquellos adoradores que pierden, pierden el tiempo de la oración y no cumplir con ellos a tiempo, pero no están interesados en los mandamientos de Allah con respecto a la oración obligatoria. El luego hermanos y hermanas, habla sobre otras cualidades de estos gentes. Alladina <laughs> hum yura'un. Esos que hacen ostentación. Raúl, ostentación. Hacen cosas por el bien de las personas y no por, no por el amor de Dios. Es muy importante, hermanos y hermanas. Hacen cosas por el bien de la, las personas. Eso es. Eso está ostentación. Y no por el amor de Dios. Esto es uh, purificación de la ostentación. Lo están haciendo para satisfacer de las gentes. Lo están haciendo para satisfacer de las gentes, no para satisfacer de Allah. Subhanahu wa Otras cualidades de esos, uh, esas gentes y niegan la ayuda en para apoyar a aquellos que necesitan a los necesitados, los pobres, los infanos sin hogar. Hermanos y hermanas, al Ma'un explica grandes lecciones para la humanidad y legales, y cada creyente debe prestarle. Atención para no caer presa de los actos de violencia y los errores, faltas, eh, engaños, que, que pulible, eh, punible en el día no beneficia del dinero ni a los niños. Hermanos y hermanas, señoras y señores, en el día no beneficia de dineros ni a los niños. Cómo cuidar al orfano, a los necesitados, a los desamparados. Preparado, hermanos y hermanas, para ese día. Preparado, cómo cuidar la oración a tiempo, ser sincero con Allah. Ser piadoso, estar preparado para el encuentro con Allah el día del juicio final. Eso es muy importante, señoras y señores, hermanos y hermanas. Preparar, preparar para el encuentro, la encuentro para, para el encuentro con Allah el día de la resurrección al día del juicio final, para cómo cuidar al urfano, el soporte, el soporte al urfano, el soporte a los necesitados, el soporte a los desamparados, el soporte de la comunidad, el soporte de la humanidad, el soporte, el soporte, el soporte. El soporte. Hermanos hermanas, señoras y señores, eso es el final de esta lección del día, pidiendo a Dios perdón, perdona y misericordia para mí, para ti, para los musulmanes, todos los vivos y muertos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.